presentado de nuestros invitados y nuestros artistas en esta oportunidad, vamos a disfrutar del grupo Amboe. Ellos son de Goya, en la provincia de Corrientes. El año pasado nos vinieron a contar de su material discográfico Virus de Pasión, el que tengo en mis manos, en mi propiedad, que me voy a llevar a casa para escuchar todas las canciones, toda la música del litoral argentino, ¿eh? Con todos los chamamés, con toda la música litoraleña. La vivimos acá entonces en Sin Estribos en el día de hoy junto al grupo Amboe. Bienvenidos. Muy bien, ahora sí, llegó el momento de disfrutar de un nuevo talento. En esta ocasión se trata de Néstor Garnica, él es de La Banda en la provincia de Santiago del Estero y bueno, tiene muchos años de trayectoria. A los 13 años comenzó a tocar el violín, viajó a Europa donde en Holanda se estuvo perfeccionando. Tocó además, grabó con artistas como los Manceros Santiagueños, Cuti y Roberto Carabajal y también participó con sus violines en el último material discográfico del chaqueño para vecino La Pura Verdad. Hace 2 años que regresó acá a nuestro país, tiene un material discográfico editado y además lo está mostrando por todo nuestro país. Néstor Garnica, bienvenido a Sin Estribos. Cántame aquí en Sin Estribos, acá en nuestro programa, ¿eh? Muchas gracias, la alegría es mía. Y además un lujo estar, el lujo es mío estar aquí con ustedes. Bueno, y además disfrutando de toda la música que nos trae del norte argentino, que cada vez que las cantas es como que se nos representa imaginariamente en todos esos paisajes tan maravillosos que tiene nuestro país. Así es, y venimos con toda la alegría, con toda esa fuerza, esa energía traída allá de los cerros, y también la frescura y el amor por nuestra música, por nuestro canto, por nuestra provincia, nuestro suelo, nuestra tierra y nuestro país. Bueno, Tomás, y quiero que me cuenten, porque ahora se viene el tema del picha picha. ¿Qué es el picha picha? Picha picha es una palabra picaresca empleada en los carnavales, ¿no? Cuando uno se quiere hacer el pícaro porque no cumple lo que manda el bastonero. Porque en los carnavales, en cualquier casa o en cualquier fortín, el dueño de casa o el presidente del fortín es el bastonero mayor. Él dispone, ordena de que cada uno tome un vaso de vino o toma, o come el picante, el choclo, o baila una samba. Y bueno, en este caso, en el carnaval no solamente hay que bailar con la chica más linda, la más buena moza, porque siempre el hombre es mirador de... No, hay que bailar con todas. Y él dispuso el bastonero. Y aquí este hombre se estaba haciendo el picha picha. Ah, aflechaba y echaba el ojo a una y bailaba nada más que con ella, por eso. El picha picha. De ahí viene el picha. Ah, ¿se ven picha picha los que están acá? Sí, no, ¿son todos picha picha? Sí, y acá en el estudio también me parece. Sí. El picha picha se tiene todo el pan. Sí, esta obra maravillosa, viejísima, del profesor Washington Villa García y los hermanos Jiménez. Muy bien, Tomás y Pan cantan Sin Estribos.